Tirando poco a poco, eso es. Y aguantando la gente. Eso es. Y que sin ello no seríamos nada. Oscar, ¿lleváis cuánto tiempo? ¿Dos años? Dos años he hecho este verano. Dos años. Sería el tercer verano, pero años dos. Escucha, hay distancias suficientes. Si quieres, bájate la mascarilla para que se te oiga bien, ¿vale? Venga, vale, sí. Genial. No hay nadie alrededor, así que yo sí llevo la mascarilla, aquí no pasa nada. Perfecto. Dos años, ¿y qué tal lleváis estos dos años? Bien, bien, la verdad es que sin ningún tipo de quejas, la verdad que muy, muy bien, muy contentos con la gente y todo. Y ahora con esto del COVID, pues bueno, es una época un poco así, pero... Sí, pero ¿abrís todos los días de la semana? Menos los lunes no. Los lunes debemos descansar toda la calleja, la verdad. Ni nosotros ni el láser. ¿Y qué horario tenéis? Pues estamos en lo que viene siendo en invierno, digamos a partir de octubre, de las 4:30 hasta las 11, a las 8:30 más o menos. Y luego en verano estamos a las 5:30, abrimos un poco más tarde, pero estamos hasta las 12:30 a la 1. Por lo que yo he visto, hay afluencia todo tipo de personas, de edades. Sí, noto realmente lo que más trabajamos es la noche, pero desde las 4:30 que abrimos, cafés, cervezas, vinos, gente de 18 años, de 25, de 54, o sea, no hay una edad. Creo que por las noches al final abunda más la gente joven, que bueno, tenemos de todo. Hay gente también que tiene 45, está por aquí de fiesta cuando se nos permitía, más que ahora. Oye, perdona, 45 somos jóvenes todavía, sí, ¿eh? Sí, ni mucho menos. Me refiero que abunda más la gente, de 18 para arriba. Óscar, ¿cómo os dio por venir y abrir esto? Sois de Aguilar de toda la vida, sí. ¿Estabais fuera trabajando? Estaba mi hermano fuera y yo estaba muy bien en la fábrica. Ah. Y la verdad es que me enteré que estaba esto disponible y la verdad es que es algo que, bueno, yo me gusta la gente, me gusta hablar con la gente, con todo el mundo. Y bueno, realmente pues surgió la situación y mi hermano y yo lo vimos una buena opción y para adelante no lo pensamos tampoco mucho, la verdad. Pues si quieres comentar algo más, tus amigos están riendo. Estos son... Pero se lo vamos a perdonar, que han echado una partida buenísima de fútbol. Sí, sí. Y consumen, que eso es lo bueno. Eso. Bueno, Oscar, si quieres comentar algo más. No, nada, eso. Pues... Muchas gracias por haber venido y haber enseñado el bar. Y por los vinos que servís están bien buenos. Efectivamente. Venga, gracias. Oscar.